Ayer, al promediar más o menos las 14 horas, el gobernador del departamento sacó un decreto departamental y posteriormente fue ratificado con las palabras de la presidente. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando en horario continuo la parte administrativa y no debemos olvidar que la parte docente se encuentra en receso obligado. Dentro de esta figura, los docentes no deben de marcar, no deben de llegar siquiera al campus porque se encuentra cerrado. Sin embargo, tanto los jefes de UNADA, UNADEF, decanos, vicedecanos y por supuesto toda la planta administrativa debe de constituirse en su trabajo. Hemos acatado también el hecho de que nosotros debemos de preservar la salud para no marcar con la huella digital y se ha dispuesto de que ahora se use la tarjeta de aproximación, con eso vamos a minimizar los riesgos en los biométricos. Se le ha encargado al jefe de infraestructura que nos haga un relevamiento, un cronograma y un presupuesto de lo que significa la persona, el personal que se encuentra más vulnerable. Entre ellos se encuentra el personal de limpieza, por supuesto los cajeros y aquella gente que tiene que ver con el entorno social. Dentro de esta dinámica se les va a proveer de los guantes respectivos, de los barbijos, por supuesto de las características de alcohol en gel. Pero además también tenemos que preservar a nuestros estudiantes, por lo tanto estamos yendo ahora al campus universitario para identificar unos lavabos públicos de tal manera que los tengamos a paso con el jabón líquido respectivo y con toallas desechables de papel.